parte de sus minas, no se olvide usted que Cueva no es famoso por los hombres ilustres. Caray, pues, yo lo único que recuerdo es aquel hombre que se pasó 60 años recorriendo los cerros con un martillito en la mano. Don Valentín Escobet, sí. Fue uno de los geólogos más notables de Cueva. Gracias a él se debe que en la región de la Hilacha se han descubierto rastros de menonita cuarzosa. Rastros, ¿eh? Espinosa, tengo media hora de estarte esperando. Lleva 30 kilómetros encerrados el infeliz ese. Mira, quiero presentarte al profesor Francisco Aldebarán. Mucho gusto. Encantado, señor. Mi esposa. El profesor Aldebarán va a Cuébano a sustituir a don Jaime Alcántara, ¿te acuerdas? ¿El que cayó muerto durante la cena de Navidad? Lo han elegido por tener la virtud de haber nacido en Cuébano. Bueno, pero ya hace mucho tiempo. Necesito que me ayudes a cerrar una maleta. Bueno, allá voy. Espero. Mucho gusto. Encantado. ¿Estás casado? No, soy soltero. Se las va a ver muy duras. Porque en Cuébano las mujeres son muy mujeres. La provincia, usted sabe. ¡Ya son 32 kilómetros! No es justo, no piensan en los demás. Perdón, perdón, pase usted. No vaya a pensar que soy un abusivo, querido colega, pero padezco enterocolitis. Hijo de todas. De aquí de Cuébano. Sí. Hijo de doña Matilde y de don Pepe. Sí, así es. Pero si yo te conozco a ti desde que eras un mocoso, yo soy el pelón Padilla. Ah, sí, claro. Y el hombre, Padilla, ¿cómo? ¿Y cómo está tu papá y tu mamá? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿piensas radicar aquí mucho tiempo? ¿Estás de paso, de vacaciones? No, vengo a dar clases a la universidad. Oh, qué bien, te felicito, hermano. Te felicito. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo está todo aquí en Cuébano? Nada cambia, nada pasa. Lo mismo de siempre. Vaya. Toma. Gracias. Espera, espera, que creo que hay algo para ti. ¿Para mí? Sí, creo que se trata de una invitación. Me la trajeron ayer. Sí, efectivamente es una invitación para esta noche. En casa del doctor Revirado, una cena. Ah, bueno, pues es precisamente aquí enfrente. Ahí nos veremos porque yo también voy a ir. Ah, estupendo, pues entonces nos vemos esta misma noche. Magnífico. Hasta luego y muchas gracias. Que descanses. Gracias, Hacha. ¿Permiso? Sí. Muchas gracias. De nada. Yo ahora tengo una cita con el gobernador, pero te veo en la noche. Ándale, chao. Adiós. Señora, hasta la noche.
¿Bueno? Bueno. ¿Sí? Soy yo, Malagón. Tenías que ser tú, Malagón. Qué gusto irte, hermano. Lástima que no pueda decir lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque eres muy inoportuno. Dime, ¿qué te pasa? Habla Malagón. Sí, ya sé que habla Malagón. No te entiendo. ¿No te dieron una invitación que te dejé en la administración? Sí, ya la tengo en mi poder. Oye, tenemos muchas cosas que platicar. Sí, ¿qué te parece si te veo a la noche? Perfecto, nos vemos a la noche. Ándale, adiós. Ay, pinche Malagón. Si todavía se atreven a celebrarlo. ¡Papa de Barán! ¡Caramba! ¡Pórtico! ¡Qué gusto verte! ¡Tantos años! ¡Tantos! ¡Hola, Malagón! ¿Qué tal, Ricardo? ¡Qué bien te ves, eh! Mira, te presento a Justine, mi esposa. Encantada. Ricardo me ha hablado mucho de usted. Es un placer, señora. ¿Malagón? ¿Qué tal? Mira, está terminando el vals. Vamos a saludar a los anfitriones. Después nos vemos, ¿eh? Pase. ¿Con permiso? Pase. Con permiso. Propio. ¿La esposa de Pórtico es francesa? No, es venezolana, pero habla como francesa. Dieta. Hay ciertas dudas acerca de su virilidad. Pero bailan ustedes con una fluidez que despiertan envidia, ¿no es cierto? Bueno, hace 30 años bailamos por primera vez este vals, ¿verdad, querida? Parece que fue ayer. Hace una pareja tan bonita todavía. Muchas gracias, Denise. La bella. ¿Me permites esta pieza, Denise? Por tu pronto reencuentro con el espíritu revivificador de la provincia. Ya deja de tomarme, Mendieta. Te pones de un solemne e insoportable mezclado con destellos de tarugo. ¿Tarugo? ¿Te parece que soy un tarugo? Carismas, nada más. ¿Cuántos no hay que deberían de seguir su ejemplo? ¿De qué rayos estás hablando, Mendieta? De la cantidad de jóvenes que abandonan el sagrado seno de la provincia para perderse en los vaivenes de ese monstruo mal llamado capital. No. ¿Cuántos hay que regresan a impartir sus conocimientos, Malagón? ¿Cuántos? Yo quiero saber cuántos. Sería interesante que discutieras este tema con tus amigos. Señora, por favor. No, pero... Qué guapa se ha puesto Gloria Revirado, ¿no? Ven, siéntate, Paco. Este es el mismo tequila con el que mi esposa y yo brindamos hace 25 años en la isla de Melos, cuando hicimos un tour por Europa. ¿Te acuerdas, Melissa? El sol poniéndose, el mar color violeta,
Y nosotros dos, mirando hacia Occidente con nuestras copas de tequila en la mano, recordando nuestra patria querida. Por tan bellos recuerdos. Salud. ¡Qué barbaridad! Necesito tomar algo. Sí. No, mejor vamos ahí, Anita. Vamos. Un refresco para la señorita o algo. Lo que sea, tengo una sed. Sentados, caballeros, sentados. Sí, señor rector, haga el favor de acompañarnos. No, favor. Gracias. Ay, sí, necesito descansar tantito. Mi padre dice que lo trajo al mundo con sus propias manos, ¿es cierto? El profesor Aldebarán se encargará de impartir la clase de literatura española. Ah, en lugar del profesor Alcántara. Que en paz descanse. Caray, qué gusto me da. ¿Bailamos, profesor? Estábamos hablando del onanismo intelectual que padecemos en esta época. Sí, nos encantaría conocer su opinión, señor rector. ¿Con qué onanismo intelectual? Nunca pensé estar así. ¿Cómo? Así, tan cerca y en sus brazos. Cuando era yo una espincla babosa, usted era el príncipe de mis sueños. Sí, recuerdo, eras muy feíta. Quiero decir, eras una niña. ¿Una niña feíta? Y todavía le sigo pareciendo feíta. No, ahora me pareces verdaderamente impresionante. Así que, yo era el príncipe de tus sueños. Sí. Le están sudando las manos. ¿No sería mejor que bailáramos un poco más separados? No, así no tendría chiste. Pero es que se podría malinterpretar. Ay, ¿por qué se ve tan ardiente? Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Vuela pensamiento mío, dile que yo la venero. Es la tercera vez que lo veo, ¿quién es? Mi prometido, con permiso. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Lo traje al mundo con estas mismas manos. Tengo entendido que los Aldebarán fueron una de las familias más ilustres de Cuébano. Don Pedro Aldebarán, abuelo de Paquito, fue uno de los primeros en refugiarse en la Troje de la Requinta cuando llegaron a Cuébano los insurgentes. Bueno, se refugió para después pelear heroicamente. Buenas noches a todos. Hola. Doctor. Hola, señora. Mira, quiero presentarte a mi nuevo maestro de literatura. Ah, es un verdadero placer. Raimundo Rocafuerte, a sus órdenes. Ya tenía el gusto. Ah, pero ustedes ya se conocían. Efectivamente, a Espinosa y a mí nos tuvo preocupados durante 30 kilómetros. Pero siéntese, por favor. Gracias. Sí, siéntese todo. ¿Por qué te tardaste tanto? Ya sabes cómo es el gobernador. Te tiene esperando durante 5 horas para luego recibirte y darte una cita para el día siguiente. ¿Sabían que lo balacearon la semana pasada? Dicen que cuando iba rumbo a Pedrones. Es que lo han de haber confundido con un conejo, ¿verdad? Quería que esta noche se reuniera en mi casa lo mejor de Cuébano. No sabes qué gusto me da que estés entre nosotros, Paco. Muy honrado. Por cierto, ¿no vieron el nombre de Paquito en los periódicos? Sí. Aquí mi colega escribió un artículo sobre las soledades de Góngora. Bueno, en realidad lo hice un poco a la carrera. No salió como yo hubiera querido. Me faltó rematar una consideración. Vi su artículo, pero no lo leí. Quiero decir, vi el título, el nombre del autor y di vuelta a la página. Nunca leo los suplementos culturales. No me interesan. Yo tampoco lo leí, pero me fijé en tu nombre abajo del título. Como ven, a mí no se me escapa nada. Caramba, hasta ahora me doy cuenta que dejé solo al rector Montaña. Caramba,
Con el permiso de ustedes. Diviértete, hijo. Estás en tu casa. Ay, pensar que me cargaba cuando era niña. Es muy agradable. Agradabilísimo. Elvirita, ¿qué carajos están esperando para servir la cena? Es la materialización perfecta de los febriles sueños de una zeta cachonda. Alucinación erótica. Afrodita renacida. Virgen de los apaches. Che destino. ¿Qué? ¿Te gusta? Me enloquece. Cuando el dulce himeneo descienda del Olimpo en su ígneo carruaje, tirado por sementales blancos, se fundirá con ella para calcinar la roja flor de su pasión. ¿Qué? Que se la va a llevar la chingada. ¿Por qué? Porque se va a morir. Como todos, ¿no? Como todos, sí, pero ella ya muy pronto. En cuanto Gloria Revirado pierda su virginidad, se va a morir. Gloria nació con un defecto en una arteria que hace que el corazón al palpitar se esfuerce más de lo normal. Tiene el corazón más grande que cualquiera, ¿entiendes? Grande, pero enfermo. ¿Y por qué no la han atendido? ¿Cómo? Si hasta la llevaron a Houston para que la revisaran los mejores especialistas. Pero no tiene remedio. Cuando Gloria Revirado tenga su primer orgasmo, le va a estallar. ¡Ahí va! Señor rector, ahí voy. Te ruego que seas lo más discreto posible. Esto nada más lo sé yo y eso de casualidad. Descuida, niños. Por favor, ni una palabra. Hasta luego, Paco. Ahí voy, señor rector. Miriam, Mendieta, Teresa, por favor. Gracias. Ya. Lo que yo no entiendo es para qué demonios quiere comprar computadoras el gobierno de Cueva. El pretexto es que quieren recortar personal. Pero la verdad es que se trata de una movida muy obvia. ¿Te parece? Claro. Mira, el doctor Revirado presentó a Rocafuerte con el gobernador. Y entre los dos le están lavando el cerebro. ¿Me entiendes? Así el gobernador recibe su parte. Rocafuerte le da una comisión al doctor. Y el doctor le entrega a su hija. El gordo Villalpando es capaz de vender Cuébano con todo y ruinas si ve la posibilidad de ganarse un quinto. ¿Y tú qué sabes de Gloria Revirado? Pues que está buenísima y te mira con unos ojos. Yo no sé qué te ve. ¡Paquito! Te hablé por teléfono para ver si querías venir con nosotros a curarte la cruda. No puedo, gordo. Estoy esperando mi documentación. Bueno, entonces nos alcanzas en el cañón del Colorado. Ya sabes dónde está, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. No chillen, ¿no? Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, licenciada. Todo en orden, maestro. Sí, perfectamente. Mañana tiene su primera cátedra en el aula Pascual Requena.
Pascual Requena. Colorado, ¿qué pasó con la botana, hermano? ¿Qué traes? Güeritos, jóvenes, güeritos encendidos, órale. Mira, Pascual Requena fue aquel rector que en la clase de dibujo prohibió la entrada a Raquelito la modelo, que porque posaba desnudo. Decía que si de aprender a dibujar se trataba, lo mismo aprendían dibujando un tepalcate que un pecho. Para mí lo que quería era clavarse esos 3 pesos que se le pagaban a la muchacha. Sí. Bueno, ¿y a quién diablo se le ocurrió ponerle su nombre a una de las aulas? A nuestro muy respetable y actual rector Sebastián Montaña, en medio de un ataque de imbecilidad senil, ¿verdad? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿No? ¿Cómo no? Si eres Toño, el de Rinconada. No, señor, yo soy Paco, el de Cuébano. Y por favor, no me esté tuteando. Lo que quieres es que yo me haga bolas, ¿no? Háganos el favor de no estar molestando. El señor no lo conoce a usted. Colorado, llévate este impertinente de aquí, por favor. Órale, hombre, déjalos tomar a gusto su botana. Vente, tómate tu cheve. Órale. Yo le preparaba las tortas a este cuadro. Parece que al pobre don Pascual le dio un infarto al entrar a su casa. Y era tiempo. Sí. Dicen que entre las momias que sacaron del panteón hay una que se parece horrores a él. Soy Juanjo, ¿no me reconoces? ¿Ya se te olvidó? Oiga, joven, aquí el señor ya le explicó que no es Toño, sino Paco. Y no es de Rinconada, sino de Cuébano. Tenga la gentileza de no estar chingando. Estamos discutiendo cosas muy importantes aquí. ¿Y es verdad que la esposa de Pórtico es venezolana o de alguna de estas islas francesas como la Martinique o algo así? Es de Barquisimeto. Lo que pasa es que algún complejo racial la hizo adoptar el acento. Es todo. El caso es que tienes que estar siempre muy pendiente de lo que dice. Ya le andaba a ese tipo. ¿No te salpicó a ti? No. A ti sí. La cara me dio. ¿Esto es de ustedes? No. Bueno, de cualquier modo es de ustedes. Y perdonen, muchachos. Así es este negocio. No, hay cuidado, Colorado. A ver, tú pásame esto. No, mira, esta del chapulín está tremenda. Mira, y la del venado, mira. ¡Ah! Mira. No, estas barajas hay que conservarlas, ¿eh? Vamos a jugarnos al cubilete, ¿no? ¿Sabes? Pues quédense con ellas, no las necesito. En 8 años de casado he recorrido con mi mujer toda la gama de experiencias sexuales. Dichoso tú. A ver, Colorado, el cubilete. Oye... ¿Tú crees que Espinosa y su esposa hayan recorrido toda la gama de experiencias sexuales? Depende de lo que para él sea toda la gama. A mí se me hace que ni siquiera la ha de tocar. ¿No crees que ella es una mujer muy ardiente, Paco? ¿Sabes? Desde que la conocí, tengo la impresión de que ha de tener el paladar negro. No. Sí, como esos perros de raza. ¿Sí? ¿En qué te fijas? Ay, pinche destino. ¿Por qué? Gloria. ¿Qué Gloria? Gloria Revirado. Sí, no entiendo cómo pueden dejar que se case sabiendo lo que va a ocurrirle en cuanto... Y hagan trizas la doncella. Es un crimen, Malagón, un verdadero crimen. Claro, pinches no, criminales.
Son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no la quiero ni ver. Pero de pronto siento un ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer. Llega, llega diciéndome así. Cariño santo, vidita mía, no sufras tanto, ya estoy aquí, nene. Si tú bien sabes que yo te quiero, que solamente soy para ti. Anda, mi amorcito, dame un beso despacito, suavecito, así. No me regañes, cierra los ojos y duerme feliz. Claro que nos vamos a casar. Gloria es una muchacha verdaderamente sensacional. Me fascina por su candor. ¿Cómo te diría yo? Por su... Es una joya, ¿eh? ¿Te parece normal que me gusten las vírgenes? No sé, un degenerado. No necesitas ser un perverso para querer acostarte con ella. Pues sí. Soy hombre en capilla. En cuanto el gobernador firme el pedido, la voy a matar de felicidad, te lo juro. No lo dudo. Ella me adora, ¿eh? Después de todo, dime tú, ¿qué otro partido podría encontrar mejor que yo? No, ninguno. Y pensar que sus propios padres me la pusieron en bandeja. ¿En serio? Pues sí. Sugerían salidas. Inventaban viajes, nos dejaban a solas, ¿sabes? ¿Y qué más sabes de ella? Quiero decir, su estado general, en fin. Ah, está buenísima. Bueno, me voy a la universidad. Tengo una clase a las 9 y posiblemente llegue tarde. Ándale, Paquito, que te vaya bien. Yo tengo mi cita con el gobernador hasta las 11. Hasta luego. Hasta luego. Suerte. Le gusta correr, ¿eh? Me gustan las emociones fuertes. ¿De qué se va a tratar la clase? No sé. Todavía no la he preparado. Con razón, anoche anduvo con el profesor Malagón. ¿Yo? Se fueron de parranda, ¿verdad? No. No, no me extrañaría. El profesor Malagón tiene fama de conocer a todas las mujeres malas de aquí de Cuébano. ¿Ay? No me diga. Se me hace tan raro que nos hablemos de usted. Sí, a mí también, pero creo que es lo más adecuado. Ay. Perdón, ¿se lastimó? No, no fue nada. Oiga, ¿y usted dónde estudió? Pues secundaria con las Madres Redentoristas. Preparatoria en el DF con las Hermanas del Divino Verbo. Ahí fueron 3 años. Luego me fui a estudiar inglés a Houston y filosofía y letras en México. Y ahora, con usted a ver qué aprendo.
¿Pasa algo? No, no, enseguida nos vemos. ¿La ayudo? ¡Ay! ¿Me asustó? Disculpe. Creí que era uno de esos que se acercan a una para decirle porquerías. ¿Me permite que le ayude con el petróleo? Sí, gracias. Si viera cuántos groseros y degenerados hay en Cueva, ¿no? Sí, ya, ya me lo imagino. No puede uno caminar en paz sin que le digan una leperada o algo peor. ¡Qué barbaridad! El otro día, uh-huh, iba yo muy quitada de la pena, bajando por Zacateros. ¿Y qué cree? ¿Le dijeron algo? Buenos días, y que me bajan el cierre. Vaya por Dios. ¿Usted cree que es justo? No, Sarita, no, de ninguna manera. Claro que no. Ay, ha sido muy amable, profesor. ¿No quiere que le suba el bote? No, no se moleste. Me ha dado mucho gusto servirla, aunque haya sido por poco tiempo. Muchas gracias. He ahí que a partir de ese momento se generaliza el caos que nos lleva directa o indirectamente al conflicto que repercute en el bolsillo del consumidor. No, hombre, no, estás equivocado. La crisis no es por eso. No, claro que no. No cabe duda de que cada día que pasa se te reblandece más el cerebro, Managoso. Las sequías del 28 al 30 desbalancearon la economía de tal modo que hasta ahora estamos viendo sus efectos. Cuébano nunca ha dependido de la agricultura, Malagón. En un 61.7% sí. ¡No! ¡Ay! ¿Cómo me jode que me lleven la contraria, caray? Me enferma discutir contigo. Te esperamos en la noche. Que ese pendejo la va a matar. Pobres mujeres. ¿Pobres mujeres las lenonas? Las mujeres que encontraron muertas. El sol del Bajío dijo que la policía había encontrado más de 3 cadáveres. ¿Pero cómo es posible que alguien haya cometido un crimen así? Las hermanas Balandro son las lenonas más famosas de Rinconada. Las asesinas, querrás decir. ¿Qué pasa, Paco? Desde que llegó lo noto muy pensativo. Sí, te había preocupado. ¿Te pasa algo? Es que
Me enteré de que Gloria Revirado está enferma. ¿Enferma? Pero si hoy la vimos en la Flor de Cueva, ¿no? ¿Enferma de qué? Del corazón. Gloria Revirado, enferma del corazón. Pero si es una muchacha llena de vida. Recuerda que el corazón es muy traicionero. Pobrecita, ¿quién lo habría de pensar? Con razón acaban de regresar de Houston. ¿Y ustedes creen que ella lo sepa? Bueno, ¿sí se fue a checar? Pudieron haberle puesto cualquier pretexto, ¿no? Pues sí, pero no se siente que ella está enterada. Sí, eso debe ser. Le han ocultado la verdad. Pero eso en realidad no es tan dramático. Hay gente enferma del corazón que termina muriéndose de un ataque de tos. Su caso sí, es dramático. Hablando de otra cosa, don Leandro, el dueño de la Tasca, está empeñado que entre Montaña, Malagón, Mendieta, tú y yo, le decoremos el lugar. Tienen que pintar un gran mural entre todos. ¿Un mural? Pero si yo no pinto un gato. ¡Ah, eso me importa! Como dice Montaña, con un chispazo de inspiración, se resuelve todo. ¿No te fijaste bien en ella? Es una vieja espantosa, horrenda. ¡Ah! ¡Asesino! ¡Mineroso! ¡Vete, vamos, cabrones! ¡Vamos para allá! ¡Que no vete para allá! ¡Vámonos, hombre! ¡Ay, no! De esta manera, vemos que la obra de Quevedo marca trayectorias paralelas. Su extensa producción es variadísima y encierra una unidad asombrosa de pensamiento y temperamento. Ya sabes que los que mal se quieren, con la lengua se deshonran. Y los que de corazón se aman, solo con el corazón se hablan. He aquí, dentro de sus obras filosóficas, una gota cristalina de sus migajas sentenciosas. Quevedo fue, sin duda, un hombre con un profundo conocimiento del alma humana. Era pródigo en su talento y no solamente un genio dentro de su siglo, sino uno de los mayores de las letras españolas. ¿Sí? ¿Nos podría decir otra migaja sentenciosa? Sí, sí, claro. Hay varias. En esta, por ejemplo, hace un razonamiento sobre Ovidio. Ovidio dice... Perdón. Amor es un no sé qué. Viene por no sé dónde, envíale no sé quién, engéndrase no sé cómo, conténtase no sé con qué, siéntese no sé cuándo, mata no sé por qué, y finalmente sin romper las carnes por fuera, nos desangra las entrañas por dentro. Y aquí Quevedo comenta. No sé qué quiso decir Ovidio con estas palabras, pero sé que cuando las dijo, su corazón estaba tan desterrado de sí. Cuando aún muy enamorado, suele estar fuera de sí. En la próxima clase abundaremos sobre la obra de Quevedo y su participación en las Cortes. Profesor. Sí. Es un verdadero placer estar en su clase. Gracias. Gloria. ¿Sí? Quisiera hablar con usted. ¿Quiere que lo lleve a algún lado? No, quedé de verme con Espinosa. Gloria, hay algo que... La verdad es que no sé cómo empezar. ¿Se trata de nosotros? Se trata de usted. ¿De mí? ¿Cómo se ha sentido? Llena de deseos insatisfechos. No se trata de eso, Gloria. ¿No le parece que aquí hay mucha gente?
¿De veras piensa casarse? ¿Sabe lo que eso significa? Perder la virginidad. Bueno, pero ¿la puede perder sin correr ningún riesgo? Ah, ese riesgo se elimina tomando las pastillas. Ah, ¿toma pastillas para...? No, pero pienso tomarlas. Entonces no toma nada. Quiero decir, para su pulso, sus nervios, su corazón. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho. De eso quería hablarle. Vamos, profesor, eso requiere de otro tiempo y de otro espacio. ¿Sientes como que la ciudad se te viene encima? No, ¿por qué? Es que Cuébano es como un hoyo. Tanto lo topográfico como lo sociológico. Espérate 3 años tratando de desembrutecer a esta gente y ya verás, son tan cerrados que si te da un ataque de epilepsia, creen que te estás haciendo el payaso. Le pegó, maestro, le pegó. Ay, ¿qué te pasa, Paco? ¿Te has vuelto loco? No, le pegó a la lotería. Lo perdí. No, si la semana pasada se lo vendí, el jueves, acuérdese. Lo perdí. Acuérdese. Te lo juro, Paco. Búscalo. Aquí está, mire. A ver. Ahí está. 15 mil del águila. Checa, Paco. Sí, sí. Paco, checa. Préstame 100 pesos, sí, Paco. Tranquilízate, te va a dar un infarto, tranquilo. Préstame 100 pesos. Gracias, maestro. Es que gracias, nunca le había dado ni a una piñata. ¿Y es bueno? Tan bueno como un billete de 15 mil pesos. Porque luego los falsifican, tú entiendes, ¿verdad? Y tendrá fondos. Porque tal y como están las cosas, no me extrañaría que la Lotería Nacional careciera de fondos. Firme. Gracias. Ay, ya lo sabes. Ni una palabra a nadie. Porque si la gente se entera de que me saqué la lotería, luego me van a venir a pedir prestado. Olvídalo, no he visto nada. Gracias, eres un gran amigo. Te juro que en 42 años de vida no me había sacado ni un pito en una rifa de posadas. Pues tienes que aprovechar esa racha. Claro que tengo. Ese pequeño capitalito bien administrado puede cambiar mi existencia, ¿te das cuenta, Paco? No quiero llegar a viejo y seguir dando clases. No, señor, eso no. Yo creo que nací para cosas más importantes. ¿Qué carajos? ¿Qué hay? Felicítame, Carlitos. ¿Qué? ¿Renunciaste? No, me saqué la lotería. No mames. ¡Te juro, 15 mil pesos! Esto hay que celebrarlo. ¡Espinosa se sacó la lotería! Un abrazo, soy tu hermano. Soy tu hermano. Para bien, Espinosa. Gracias. Miren, les invito a todos una copa y luego a comer en el francés. Préstame unos 300 pesos. Va a salir carísimo. Sí. Bueno, mejor una copa y la comida en mi casa. Muy bien, aceptado. Anda, ve y dile a mi mujer. Dile que vamos a ir a comer como unos 10. Préstale unos 300 pesos y luego me alcanzas en el francés, ¿sí? Bueno, vamos. Ay, no me vea. No me vea. Le digo que no me vea. Es que necesita hablar. No me vea, por favor. Sarita, por Dios. Thank you.
Paco, ¿eh? No te atrevas, ¿eh? No te acerques, ¿eh? No te atrevas. No te acerques. Te traigo un regalo de tu marido. No quiero, no quiero. No quiero. Acaba de comprar una Nikonaka Rocafuerte. Una computadora de esas que vende el joven del porvenir. Qué bueno que llegaste. Préstame otros 300 pesos para liquidar la cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que te compraste? Una Nikonaka. Me voy a volver millonario. Vente. Ni le preguntes qué es la Nikonaka, porque no tiene ni idea, ¿eh? Ah, no se te olvide que mañana pintamos los murales, ¿no? Bien, muy bien. ¡Qué línea! ¿Y la cara? ¿Qué cara piensas ponerle? No sé, pero ahorita sale. ¡Fantástico, fantástico! Allá tráeme la roja, ¿no? Sí. Que no se diga que no hicimos el intento de revivir el muralismo mexicano en mi café. ¿Esta o esta? Esta. Sí. No lo vas a terminar. No, es que no sé qué me ha pasado, que de pronto como que es... como que se me ha ido el dueño, ¿no? Pero se va muy bien, hombre. ¿Te parece? Ah, espera. El color fantástico. Pero explícame una cosa. Es decir, la mujer azul se entiende perfectamente por el letrero. La ciencia triunfará. Pero los del garrote, ¿qué? ¿Qué significan? Ah, los del garrote. Sí. Bueno, significa que la ciencia es atacada por la represión, que oficialmente no existe. Otra cosa que no entiendo es el jorobado este con el letrero que dice: mexicanos, la ciencia no existe, caballeros de C. ¿Qué C? De Colón. Ah, Colón. Lo que está clarísimo es Dios ahí asomado en el barandal. Muy bien, es Dios. Hombre, no, aquel es Einstein y lo de abajo es el arco iris. Pues me gusta mucho, me gusta. Les voy a ir preparando unas cubitas para que no se vaya la inspiración. Hombre, muchas gracias. Una cubita. Una cubita. Mézclame el rojo con el azul, ¿no? Quiero un lila. Sí. Carlitos, ¿quieres venir un momento, mano? ¿Qué opinas? Porque yo, francamente, no le veo un significado profundo. No vale la pena. ¿Por qué no le pones la cara de un cuevanense ilustre? ¿Como quién? Un señor Carrajudo. O el gordo Villalpán, ¿no? O Pascualito Requena. Pues no sé. Entonces ponle la cara que quieras, carajo. No te enojes, Carlitos. La envidia. Aquí tienen, muchachos. Gracias. Una cubita, profesor. Ya interrumpió usted mi inspiración, pero no importa, nos sacrificaremos. Buenos días, señores. Buenos días. Don Ricardo, bienvenido. Su espacio está listo. Encantado. Maragón, Maragón, es tu obra. Se ve tu genio. Se ve de inmediato. Mira.
montaña. No esperaba menos de ti. Espinosa, genial, genial. ¿Qué tal, Sarita? ¡Aló! Paco Aldebarán. ¡Qué bárbaro! ¡Qué imaginación! Bueno, pues entonces, pongámosle manos a la obra. Amor. Mézclame ese verde con ese azul, Sara. ¿Cuál? Ese azul con ese verde. Ah. Uh-huh. ¿Y ese amarillo? ¿Este? Ese. Con un poco de verde. ¿Puedes poner un poco más de verde a este? ¡Increíble! ¿Qué les parece? Maravillosa. Estupenda. Algo único. Genial. Consumado es. Yo también he terminado. ¿Qué les parece? Action painting. Bien, señores, mi esposa y yo vamos al cine. ¿Ustedes gustan ir? Muy buena idea. Mi esposa y yo también iremos al cine, pero más nos vamos a cambiar. Nosotros nos quedamos a terminar y a beber. ¡Salud, salud, salud! Leandro, dame una cuba a mí también. ¿Cómo no? ¿Qué tal si echamos una meadita? Un mexicano nunca me ha saludado. Muy bonito, muy bonito. ¿Le gusta? Y yo lo quiero mucho. A mí si viera qué bueno me ha salido. Pero, señor rector, ¿cómo es posible? Bueno, es difícil, pero no es imposible. Vámonos, Paquito, vámonos. ¿Por qué no me dijeron que le estaban viendo las nalgas a Sarita? 15,000 pesos, Paco. 15,000. ¿Y ya sabe cómo manejarlo? Ni siquiera sabe enchufarlo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No puedo. No puedo. Déjame a mí, ¿sí? Se va a cometer un asesinato. Por Dios. El día que mi marido nos encuentre haciendo el amor, te juro que en lugar de matarte, se va a soltar haciendo un detenido análisis del adulterio. No lo digo por él. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Eh? Nadie va a morir. Acércate, sí.
Desde el punto de vista ético, nuestro deber está muy claro. Tú, Justine, eres la indicada para decírselo. Pero, ¿qué diablos quieres que le diga? Que no puede casarse, porque si se casa no va a pasar del primer orgasmo. No, yo no le digo eso. Pues entonces tú te haces responsable. Piensa que la pobre muchacha está en peligro de muerte. ¿Y por qué no se lo dices tú? No sería correcto. ¿Verdad, Paco? ¿Cómo voy a hablar del orgasmo con una señorita? Pero si yo apenas la conozco, ¿cómo voy a tratar intimidades como esa? Seremos cómplices de un asesinato, no se dan cuenta. Será mejor que vayamos al cine. Ven con nosotros, te hará bien. Vas a una película francesa estupenda. Todo Cueva no estará ahí. Voy por mi abrigo. No se le dirá jamás. Es tan penosa para estas cosas. ¿Qué hago, Ricardo? ¿Qué hago? Es cosa de sus padres. No podemos ir en contra de los designios del destino. Il y a en moi un besoin d'aventure, de risque et quelque chose de nouveau. Je vous admire, Catherine. J'aime à vous contempler. Et j'ai peur d'oublier Jules. Il ne faut pas oublier. Il faut le prévenir. Merci. Merci. Pas de quoi? Fue la emoción. Alle das Nigen von Herzen zu Herzen. Ach, wieso Igen. Schaffe das Schmerzen. Jules, je voudrais lire les affinités sélectives ce soir. Peux-tu me les prêter? Je viens justement d'aller lui prêter à Jim. Oh, tant pis. Je peux vous le prêter demain. Merci, Jim. Oui. Jules, j'ai demandé à Jim qu'il vienne vivre chez nous. Il occupera la petite chambre. Attention, Jim. Attention avec vous et avec elle. C'est une chambre improvisée. Il y a des bouquins en allemand. Mais vous en trouverez dans ma chambre. Je crois qu'elle n'est pas trop mal. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Le lit est assez bon. Viens t'asseoir près de moi. J'ai toujours aimé ta nuque, Catherine. Ah oui? La seule partie de toi que je pouvais voir sans être vue. Et Jules? Jules, il nous aime. Il ne sera pas surpris. Comme ça, il souffrira moins. Nous l'aimerons et le respecterons. Merci! Mais nous nous aimons, Catherine. Il n'y a que ça qui compte. Non. Parce que moi aussi, je compte. Et je t'aime moins. Alors on va essayer, honnêtement, de vivre l'un sans l'autre. Si nous rompons, et puis je m'aperçois que je t'aime, c'est un risque que je prends. Allez, va avec Gilberte, et puis qu'elle t'écrit tous les jours. Tu n'es pas juste, Catherine. C'est vrai. Mais je n'ai pas de cœur. C'est pour ça que je ne t'aime plus. Je n'aimerai jamais plus personne. Et puis, j'ai 32 ans. Et toi, 29. Peut-être tu as raison. Je partirai demain. Séparons-nous pour 3 mois. Tu... Autre vez l'émotion. Jules! Je te dérange? Je n'en peux plus. Tu nous as entendu nous disputer? Je ne peux plus le supporter. Je deviens folle. Enfin, il s'en va demain. Ne sois pas injuste, Catherine. Tu sais qu'il t'aime. Je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus. Il m'a menti. Il n'a pas osé rompre avec Gilberte. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il pense. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas,
tu finiras par l'aimer. De toute façon, ce n'est pas de ma faute si nous n'avons pas d'enfants. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Oh, Jules. C'est vrai. Moi aussi, je t'aime. Villalpando se ha vuelto loco. ¿Le firmó el pedido a Rocafuerte? No, algo peor. ¿Qué? Pretende que compremos la casa de las begonias con todo lo que hay dentro para convertirla en museo y presentar a la chuchuca como el Edison mexicano. Leandro Begonia, a pesar de que Malagón no comparta mi opinión, fue uno de los más grandes sabios que ha dado Cueva. Bueno, eso es lo de menos. Villalpando pretende que el dinero para comprar la casa salga del presupuesto de la universidad. ¡Caramba! Por eso es necesario, señores, que cuanto antes traten de introducirse en esa casa y sin despertar sospechas, hagan un avalúo de todo lo que hay ahí. No vaya a ser que más tarde ese par de locas pretendan cobrarnos las perlas de la Virgen. Pero urge, ¿eh? Urge. ¿Y con qué pretexto vamos a entrar? Y sobre todo, que ni siquiera las conocemos. Bueno, podríamos decirles que necesitamos un libro de consulta. Ya sé. Podríamos inventar que estás escribiendo una monografía sobre tu bisabuelo, el general Tarragona. ¡Gloria! Hola. ¿Tú eres pariente de las hermanas Begonia? ¿Sobrina? ¿Por qué? Pues eres exactamente la muchacha que necesitamos. Bien, les voy a presentar al profesor Aldebarán. Mi tía Leonila. Mucho gusto. Mi tía Bertila. Es para nosotros un honor recibir en nuestra casa al bisnieto de tan ilustre cuevanense. Pero pasen, pasen por aquí, por favor. Este es el cuarto de los inventos de mi difunto hermano. Qué interesante. Este es el octaculario. Tiene tres juegos de lentes, ¿eh? Claro que nadie ha sido capaz de descubrir cuál es su verdadera aplicación. Y eso que hasta vinieron sabios del observatorio de Tacubaya a examinarlo. Pero le vamos a enseñar el más bonito de todos. Este es el fonostato. Dele vuelta a la manivela. Mira. Fonostato, ¿eh? Sí. Realmente era un genio. Sí. Si mi hermano no es más famoso, es porque nació en Cuébano. Si hubiera nacido en Estados Unidos, ya hubieran hecho de su vida una película a colores. Además, inventó otras cosas. Un nuevo tablero para jugar a la oca y un sistema de contabilidad aplicable al juego de carambola. Bueno, vamos a dejar que encuentre lo que quiere, ¿sí? Porque si no, nos vamos a estar aquí toda la tarde. Lo dejamos en su casa, ¿eh? ¡Qué
¡Qué emocionante, ¿verdad? Usted es el diente de un héroe y nosotras hermanas de un sabio. ¿Puedo ayudar? Es que realmente yo estaba buscando las aventuras. Déjese de explicaciones. ¿Busca algo? Sí, el volumen que trata la reforma de las guerras de reforma. ¿La reforma de las guerras de reforma? Ajá. Aquí está. ¿Ahí está? Sí, pues claro, si yo me acordaba. Sí, mire. Tarragona e Indalecio. Su bisabuelo, ¿no? General de brigada, prende fuego a la iglesia de Zapalantongo, es acusado de llevarse 800 arrobas de grano. El regimiento a su mando se distingue en la batalla de Tejocote. No ofrezca lo que luego no puede cumplir. No te cases, Gloria. Mañana piden mi mano. No. Sepárese, por favor. Se lo advierto, convencido de que estamos presenciando el desmoronamiento de la cultura occidental. ¿Lo dice usted por la servidumbre? No. Lo digo por el tema de la película que estábamos discutiendo y que todos vimos. Una película así es síntoma inequívoco de la decadencia moral, amén de socioeconómica, de un sistema que desgraciadamente agoniza. Naturalmente.
Cuando una película ataca de esa manera tan brutal las buenas costumbres, es un síntoma inequívoco. El estigma del matrimonio es imborrable, imperecedero. ¿Pero qué le pasa, suegro? No hay que ser anticuados. Jamás debió permitirse su exhibición en Cuébano. Pero papá, sí es una de las mejores películas que se han exhibido en este pueblo. Y tú fuiste a verla en contra de nuestra voluntad. Mamá, por Dios, ya tengo más de 21 años. ¿Cómo va a ser conveniente que una muchacha decente esté ahí sentada en el cine con el novio viendo esas inmoralidades? Pues entre más decente es una, más inmoralidades hay que ver para ir aprendiendo cosas, ¿no? Eres una chiquilla. No alcanzas a comprender que lo que pasa en esa película es verdaderamente monstruoso. Yo pienso que la película no hace otra cosa más que plantear el amor libre, sin cortapisas de ninguna especie. ¿Aprueba usted que un hombre que tiene una esposa y ella se va con su mejor amigo no le reclame a este? Y no tan solo no le reclama, sino que sigue siendo su amigo. ¡Qué horror! ¿Aprueba usted eso? Claro. ¿Por qué se van a enojar si son tan buenos amigos? Y aprueba usted también que cuando ella se canse del segundo vuelva con el héroe y las cosas queden como antes. También. ¿Por qué no? Pues sabe lo que es usted. ¡Un degenerado! ¡Eso es lo que es! ¿Llovió ayer? No. No, ayer no. Sin embargo, parecía que iba a llover porque estaba nublado. Hubiera pensado que llovió. Muy sabrosa la comida, señora. Uy. Sí. Doctor, señora, con su permiso me retiro, pero les agradezco mucho la invitación, pero es que el deber me reclama. Tenía una clase a las 11 y ya son las 3 y temo llegar retrasado. Con permiso. De acabar con una petición de mano, por Dios. Después de todo hay que reconocer que Rocafuerte es algo golfo en el campo de la moral. ¿No crees? ¿Qué? Si tuviéramos una hija, reaccionaríamos igual, ¿verdad? Sí. ¿En qué estás pensando, Sara? En el ensabanado que se aparece por las noches. ¿Será posible que aún no hayan apresado a ese enfermo mental? Helo aquí. Por ahí dicen que eres tú. Aunque también se sospecha de nuestro señor rector. Hablando del rey de Roma. Hola. 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 ¿Vio a los muchachos? Sí, ahora viene. ¿Llegó a tiempo a su clase? Sí, a la de mañana. Caray, qué escena tan desagradable. ¿No es verdad? Sí, sí. ¿Y se puede saber por qué estamos tan agüitados? Vamos a animarnos, ¿no? Quiero otro coñaquito. ¿Un coñac?
Hola, 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 señorita. Siéntense. Hola. Aquí. ¿Qué se toman? ¿Un cafecito, unos dulces, un té? No, 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 no. Nada de eso. Coña para todos. Ahora mismo. Siéntate, mi vida. Déjame, Espinosa. ¿Quieres? Es más, propongo que hagamos una fiesta en mi casa. No estaría mal. Y ustedes dejen esas caras y vamos a celebrar su petición de mano, ¿o qué? ¿Se van a dar por vencidos a las primeras de cambio? Siéntate, mujer. A nosotros nos pasó más o menos lo mismo. ¿Te acuerdas? La señora Espinosa tiene razón. Esto hay que festejarlo. Bueno, ya que mi mujer insiste, los invito a todos a tomar una copa en mi casa. Gracias, mía. Si quieren, les canto algo. Bueno, vamos, ¿no? Carlitos, avísale a los pórticos, ¿sí? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí... Traer a calzón, Sarita. Ay, por Dios, Malagón. Te juro que esa mujer me enloquece. Este años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Sara, por el amor de Dios. Es mío. Todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Te toca. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada. Sarita. ¿Sí? Tengo que poseerla. ¿Qué te parece? ¿Quién es? Que lloro otra vez. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Qué tanto le ves a la revirada? Estoy asistiendo a la víspera de un suicidio. ¿Por qué? Porque se la van a tronar. ¿Pero qué te pasa, muchacho? Cambia esa cara. Sí, de verdad, ¿qué tienes? Esta vida no tiene sentido. Lo que necesitas es una buena mala mujer. ¡Gloria! 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 ¿Qué pasa? ¡Baja inmediatamente! ¿Por qué? Estamos en una fiesta. ¡Qué bochorno, Dios mío! No te preocupes, yo hablaré con ellos. Claro, vamos todos juntos para que vean que no se trata de nada malo. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es posible que nos hagas esto? Ya no soy una niña, mamá.
Tú no nos vas a decir qué es lo que eres. Te hemos buscado por todas partes. ¡Hasta en la morgue! Yo soy el culpable de todo. No, señor. El culpable soy yo. Nadie es culpable de nada. En realidad estamos pasando un rato muy agradable en compañía de su hija, ¿no es cierto, mijita? Yo los invité. Y este joven les aseguro que se ha comportado con ella como un caballero. Gracias, licenciado. Bueno, bueno, sube inmediatamente al coche. No subo. ¡Obedece a tu padre! No subo. Llévame a mi casa, por favor. ¿Pero cómo? Es que ya no significamos nada para ti. Yo la llevo a su casa. No, no, mejor iremos todos con ella, ¿no es cierto? Sí, 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 será lo mejor. Sí, bien. Mañana mismo me salgo de la casa. Ya basta. Si de eso se trata, mañana nos casamos. No. ¿Qué? Digo que, por favor, no corras tanto. Por Dios, niña. No olvides que llevas en este coche a lo más selecto de este pinche pueblo. Carajo. Felicidades. Muchas gracias por esta maravillosa dejada. Se lo agradecemos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, Lago. Buenas noches. Nada se interpondrá entre nosotros. ¿Me lo juras? Mañana mismo nos casamos a como dé lugar. Yo lo llevo a su casa. Bueno, nosotros ya nos vamos. Sí, bueno, regálame tu copa, ¿no? Va. Nos vemos mañana en el café. ¿Qué piensas hacer? Por acá. Pues sueño no tengo. Vente a la casa a tomar una copa. Vamos. ¿Qué habrá terminado todo aquello? Te apuesto a que Gloria se casa normalmente con Rocafuerte. Dios quiera que no. ¿Qué? Que va a ser una boda muy corta. No entiendo. ¡Ay, pero qué buenas están! ¿Y esta cuál es? Esa es la vuelta de la campamocha. Oye, ¿y esta cuál es? Esa es la de ida y vuelta. ¿Se puede saber qué estaban haciendo? Bueno, yo digo, nosotros, Esteban, mira, yo, ¿por qué? La, calma, por favor. Te conmino perentoriamente a que me pidas perdón. Sí, sí, perdón. Cálmate. Ya no. Cálmate. Es que este miserable me ha deshonrado. No, tu honor está a salvo. Él nada más le mostró las fotos. ¿Qué otra alternativa le quedabas ahí? Verlas, nada más verlas. Cálmate, por Dios. Anda, ve a consolar a tu pobre mujer. Ay, Alagón. ¡A mí no tienes que reprocharme nada! Destruido un lugar, Paco. No, hombre, no pasa nada. La carne es débil. Vaya que sí lo es. Tendré que irme a otro pueblo. ¿No? ¿A dónde voy ahí? Yo nací aquí, Paco. ¿Qué piensas? En Gloria. ¿En Gloria? Mañana será un cadáver. ¿Qué? Mañana se casa con Rocafuerte como dé lugar.
Bueno, ¿y eso qué? Ay. ¿Cómo qué? ¿Está enferma del corazón? ¿Ya no te acuerdas? ¿Está enferma? No. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se me olvidó qué? Tú me dijiste que estaba enferma del corazón y que cuando tuviera su primer orgasmo le iba a explotar. ¿Eso te dije? Sí. Óyeme, las cosas que se me ocurren cuando estoy borracho. Ay, qué... Me mentiste. Bueno, se me ocurrió. ¡Hijo de perra! ¡Ay, oso! ¡Mi pie, pago! ¡Oso, maldito! ¡Me quiere a mi pie! Buenos días, Paco. Buenos días. ¿Qué hay? Nada mal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El gobernador no quiere firmar. Mis suegros ya no me quieren y encima de todo tengo a Gloria esperándome para que la saque de su casa. ¿Y ahora? Pues no sé. Gloria está bien, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Por qué? No, pensé que se había alterado por lo de su enfermedad. ¿Enfermedad? Gloria es una muchacha muy sana. ¿Ah, sí? No, pues entonces debo estar muy mal informado. ¿Mal informado de qué? Alguien me dijo que estaba enferma del corazón. Es absurdo eso. No, pues sí, debe ser absurdo porque se ve muy sana. Aunque ya son varias personas las que me lo comentan, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que sabes? No, pues, no tiene caso. No, dime. Pues dicen que Gloria nació con un defecto en una arteria, que tiene muy grande el corazón y... ¿Y que qué? Perdóname que sea tan franco, pero... ¿Pero qué? Que cuando tenga su primer orgasmo, le va a estallar el corazón. Pobrecita. Claro. No, y con ese corazón, ni en Houston. Me han estado cultivando, Paco. ¿Tú crees? Sí. Me han estado cultivando. ¿Pero cómo no me di cuenta antes? Quieren darle su última voluntad a costillas mías. ¡Ja! Pero si está clarísimo. Vaya por Dios. ¿Y qué piensas hacer? Amigo mío, no me queda otra cosa más que cortar por lo sano. En esta carta le explico todo. Te lo agradezco. Fue un placer conocerte. ¿Y tus contratos? Esos los arreglo desde México. Que tengas buen viaje, ¿eh? Gracias. Vámonos.
no, 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 no me mires, no me mires. Ay, no, no, no puedes entrar, ¿pero estoy sola. ¿Por qué? No, no, déjame, hay que... Gloria.